¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mycrack y nos encontramos en directo del canal de fans. Bueno, si estáis viendo esto en diferido, es que estáis viendo pues los mejores momentos de este directo en el cual, bueno, tengo miedo, no sé qué va a pasar porque ayer maté un caballo de Gref, le declaré la guerra, sí, un poquito, tampoco mucho, ¿vale? Bueno, está por ahí Esparta conectado, así que luego estaremos con Esparta, pero antes quiero prepararme para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ayer que me mató un cerdo porque había un montón de lag, nos quedamos en que estaba pues equipándome para pasar a la máxima edad posible dentro de que estamos en la guerra primitiva, ¿no? Sabéis que estos dos primeros días no nos permiten usar armas de fuego, pero lo que sí podemos es hacernos pues espadas y un montón de cositas que tenemos por aquí en el árbol genealógico, a ver que lo utilice. Aquí, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es desbloquear, ya que no podemos usar todas estas armas de fuego, intentar desbloquear por lo menos, pues yo que sé, la cuchilla de chatarra, la espada, ¿vale? Y por supuesto herramientas de hierro, ¿vale? Que va siendo hora de poder equiparnos como Dios manda. Así que bueno, lo primero de todo es quiero enseñar mis progresos. He estado fuera de cámaras recolectando un montón de materiales, ¿vale? Entonces un montonazo de piedra. Vale, ya está donde sabía, creía que tenía un montón de madera, pero ya veo que no. Pero no pasa nada porque os vamos a hacer un hacha de metal y enseguida te he solucionado el problema de la madera, ¿vale? Tengo también un montón de chatarrita que he ido guardando porque sé que es útil para más adelante para hacer armas. Sobre todo, tengo entendido que son muy importantes las tuberías y los cuerpos semiautomáticos que os sirven para hacer AK-47, que son la mejor arma del juego, ¿vale? Bueno, también tengo por aquí alguna cosilla, ¿vale? Que no estoy usando, por ejemplo, este cuchillo porque lo quiero investigar, ¿vale? Quiero aprender cómo se hace para no tener que desbloquear todo lo que hay que desbloquear para poder hacerlo, ¿vale? Y vale, ahora que tengo ya la mesa, vamos a colocarla. Vale. ¡Uy! ¡Es mi momento! ¡Nos vamos a hacer eruditos, chavales! ¡Eruditos! A ver, yo creo que voy a poner aquí la mesa aquí al final. Voy a intentar pegar todo lo que pueda a la pared. Ahí, ¿vale? Y aquí dejo espacio para poner dos hornos más, ¿vale? Y a ver, debajo de la mesa, ¿vale? Vamos a poner un cofre. ¿Y qué cofre vamos a poner debajo de la mesa de investigación? Pues, por ejemplo, podemos usar... Este está guapo, yo creo. Vamos a hacer esta caja, ¿vale? Y ahora veréis cuando la ponga que está muy guapa. Por cierto, voy a encender la hoguera para que se vea todo bien. ¡Que no quiero que haya oscuridad en mi casa! Ahí, la caja esta la vamos a poner aquí. Y aquí iré dejando, yo creo que iré dejando la chatarra. Voy a acomodar aquí debajo. Ahí, y así ocupa menos. Pues justamente he ido a poner aquí debajo la que no se ve. O sea, es la que tiene la skin guay que no vamos a ver, ¿sabes? Pero bueno, ya solo por cómo es por el frente os dais cuenta de que es diferente y que mola mucho más. Vale, ¿el pico? ¿Qué pasa con el pico? Yo me estaba haciendo un pico antes. De hecho, me lo llega a hacer. Esparta, ¿tienes un pico de Hello Kitty mío? Kitty, negativo. Tengo uno de esmeralda mío. Ah, pues es mío. ¿Me lo das? No, el mío es de esmeralda. Ese es el mío. Lo he hecho yo hace un momento. Si el tuyo es de Hello Kitty, te lo acabas de decir, Fucotista. Pues no te has aprendido a hacer el pico. Hazte un pico. Mira, aquí lo tengo. ¡Ah, no es de Hello Kitty! ¡Es de la muerte! ¡Parte el pico de Lolito! Vamos, 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 vamos. ¿Dónde vamos? A ver, Rubius... o Nexus, decídete. Rubius, no están juntos. Ah, no, Nexus es enemigo. Pero Nexus estará con Derev. Rubius y Nexus. A ver, yo iría primero a hacer migas con Rubius. Pero, ¿qué te crees? O sea, yo es que lo de ir a por Rubius no sé exactamente qué es lo que tienes intención de hacer. Nada, preguntarle por dónde vive, cómo le da la vida, para que sepa que seguimos por aquí. En plan, para mantener las relaciones de buena onda. ¿No te parece mejor idea ir a pegarnos con Nexus? Tenemos algo de acción y ya después, si acaso, vamos a hablar con Rubius. Dale, venga, venga. Hemos pegado con este, que si quieres ir a atacarles. Venga, vamos. Digo yo, vamos. Vale, vale, me has convencido. P10, así, creo. Vale, me gusta el plan. Vamos a casa de Grecia y os cargamos al primero que veamos. ¿Sí? Sí, lo subo. Estaba en Q10. En P10, no. Espera. En P10, hasta aquí. Están aquí. Es Q5, están en Q5. La casa de Gref está en Q5, que estuve yo ayer. La he marcado. Pero si lo estuve viendo ya ayer, que está ahí a la colina de montaña. Bueno, es que es muy pequeño el mapa. O sea, tú vas a él y de ahí se ve la cosa. ¿A dónde quieres disparar? ¿Qué hacen? Porque he visto a uno. ¿Le disparamos o qué hacemos? Pero vamos a hacer, es que se va a meter en su casa. Yo me acercaría sigilosamente. Vamos a acercarnos sigilosamente y le damos a machete, tío. Que se va a esconder. Vas a pegarle en la puerta o algo. No tengo machete yo. No tengo machete. Castéate lo que puedas. Voy a acercar, ¿vale? Oh, hasta ahí le veo, ¿eh? Vale, vamos a hacer el rodeo, chicos. La idea es ir a cuchillo. Mira, vamos a ir sigilosos. Vamos, ¿eh? Nosotros podemos. Está, si no me equivoco, justo detrás de esta casa. Y la cosa
Es que el tío se puede resguardecer en cualquier... Ah, no, mira, está aquí la puerta, vale. Pues está aquí la puerta, no puede resguardecerse. Vale, vamos a ver por aquí con cuidado. Con cuidado, ¿dónde está la puerca? ¿Dónde está? Está aquí, está dentro. ¿Esto es otra puerta? Sí, hay más puertas. ¡Tómala en tu, vale, bro, tu estaba, cara! Estaba arreglando el micro, me cago. ¿Quién es? ¿Quién es? Era Nexus, era Nexus. El cerdo. ¡Hombre! ¿Pero por qué te lo cargas? ¡Oye, llévate, llévate! ¡Lutea, lutea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Luz, luz, luz, luz! ¡Pilla todo esto! ¡Corre, que vuelve, corre, que vuelve! ¡Vámonos! Venga, ¡está ahí, está en la casa enfrente! ¡Cabrones! ¡Venga, mamahuevo! ¡A tu casa, a Pedro! Casa. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Woohoo! Tú, me ha acojonado cuando de repente le veo, entro a la casa y le veo de frente y yo como ¡no! ¡Pero bueno! ¿Qué te ha pasado, Nexus? ¿Tienes Nexus? Y muy gallito cuando venía 5 contra 2, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tú, qué, qué bien siente la venganza, ¿eh? ¡Qué bien siente la venganza! ¡No! Vale, nos vamos. Nosotros somos así. Atacamos y nos vamos. Está aquí abajo, está aquí abajo. Vámonos, vámonos. ¡Qué bien sienta la venganza, tío! ¡Qué bien sienta la maldita venganza! La casa de Rubius está en G12. Pues podemos ir para allá. Más Rubius dice por el chat que está llegando a su casa. A ver, de mi cuerpo, de... ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! De hecho, podéis subir si queréis que se pueda hacer balconing. ¿Qué hace piscina, no? ¿Quién habla? Yo quiero hacer balconing, yo quiero hacer balconing. ¿Quién anda ahí? Mikey Esparta, de los Uganda Warriors, como tú los llamas. ¿Cómo se hace este piscino? Vengan a la puerta. Esto es pay to win, es pay to win, la verdad, esta piscina. Es pay to win, es pay to win. Que queríamos venir a reclutar para saber si alguien se venía a darse de palos contra Stacks. Pero que Stacks me han dicho que se ha ido a su casa ya, pero yo me apunto. Es que de eso, a ver, no, claro, su villa está justo debajo. Porque han venido hasta nuestra casa a buscarnos. Sí, está justo debajo de la cúpula. O sea, vamos, no vamos puedes a ir a la cúpula desde la montaña, vale. Los enflechamos y. Bueno, y a ver qué pasa. Vale. Vale. Va, está en la cúpula, dices, no, ahora. No, en su casa, pero su casa está debajo de la cúpula. Está en su casa, pero su casa está al lado de la cúpula. Ah, bien. Al lado de la cúpula, vale. Joder, ayer estuvimos, no vi su casa, Pero yo, no, punto. Yo también voy a dejar ítems y eso y ahora vamos. Pues al final tenemos guerra, chavales. ¡Go, go, go! ¡Chayán! ¡Yo soy gigante! ¡El rey de mi barrio! Las casas que hay detrás son la de Stacks, Nexus, de Gref y estos. ¡Uy, qué tensión, Están encima de la casa, creo, Cuidado. Tenemos que pillar altura nosotros. Pues vamos a la izquierda, la montaña está justo encima de sus casas. La casa que está justo antes de la montaña, que tiene. Están viendo desde, desde arriba. La de la doble puerta con skin justo es la de. Antes de la montaña. La de la derecha, ¿o cuál? Sí, la chiquitita bajita que está justo a la derecha. Oye, nos hemos quedado muy aislados del grupo, Se ha quedado atrás, que estamos subiendo solos. ¿Por qué se quedan atrás? No sé. Pero muy atrás, Me dejo poner sacos aquí, Alguien está lanzando flechas, ¿Lo escucháis, no? ¡Que es allí abajo, tú! ¡Que es allí abajo! ¡Que es allí abajo! Ya. En la casa aquella. Ya, ya. Que sí, hombre, pero no le voy a ir a la casa de frente tampoco, ¿sabes? Tiene una puta torre de todos. Aquí ponemos otra cama. Están todos en la misma casa, en el tejado que él están todos. Vale, vale, pues a disparar. Así yo creo que vamos a malgastar las flechas poquito a poco. Sí. Es que si no salen de ahí va a ser imposible. Aunque matemos a uno, luego va a recoger sus cosas, se echan vendas. Ya, sí. Lo suyo sería, en plan, no por nada, pero yo diría. De muere alguien y no pudiera entrar PvP. En plan, ahora que estamos en zona de esta de Martenito, ¿sabes? Es imposible, calcular la caída de ataque. ¿Qué hacemos? Súper
del tema, la verdad. Yo pasaría olímpicamente. ¿Sí? Es que ahí yo en la casa. Es que están, claro, no tienen su casa, es que tienen muy. Una, sí, claro. Un poco puedo hacer. Claro, es que reaparecen ahí otra vez y es un poco imposible. Sí, va a ser, pues eso es verdad, ¿eh? Si reaparecen y eso, va a tener todo el loot todo el rato. Ya he sido ahí. ¡Oh! Les he roto parte de la terraza, loco. Les he roto la terraza, loco. A lo mejor se puede tirar la estructura, por ¿te abajo, imaginas? Abajo hay uno. Uy. Le he dado uno. El que está arriba le he dado, No sé quién es, pero le he dado. No ha sido headshot, pero ha sonado a dolor. Se les puede dar, se puede dar. O sea, luego que se les mate por y abajo, es por abajo viene uno, por abajo viene uno. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado, le he dado, le he dado. El que está abajo. Veo los de arriba, Sí, no está el de abajo. No veo el de abajo, está justo le cubre la montaña. Vale, abajo, abajo. Aquí, aquí, aquí. Vale, le tengo, le tengo. Son dos abajo, son dos. Vienen más, vienen más, vienen más. Están avanzando. Cuidado, cuidado. Quédate quieto. ¡Ah! Ahora entiendo por qué la crossbar está tan cheta. Porque con la crossbar es como que no tienes que esperar a que se recargue, ¿sabes? Directamente. Tarda en cargar. Vale, por la izquierda se está acercando uno. Ah. Se está acercando uno. Darle a ese, al que vale, está vale. Aquí más cerca. Cuidado, Acaban de matar a uno. Acaban de matar al emado, cuidado. ¡Hostia! ¡Me han tumbado, chavales! ¡Corre! ¡Corre! Te levanto, te levanto, te levanto. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ay, Dios mío. Dios, es que es imposible. Es imposible cómo se mueven. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, voy a reaparecer aquí, pero un poquito por las. Por lo inútil, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, no puedo hacer gran cosa aquí. Hola, buenas tardes. No te voy a matar, pero quiero que me Bro. Digas quién eres. ¡Hombre! Ya te maté nada más empezar. ¿Quieres que negociemos? Bro, escúchame. Dime. Yo quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo, bro. Antes de que me vean, te vean y te maten. No me vale. Hagas nada para empezar. Vale, no hago nada, no hago nada. Tiro la piedra. Sé un Frank, ren. Déjame hablar. Te maté con lo de Rubius. Minecraft, Minecraft, sí, mírame. Sí, sí, pero sí. Fue feísimo empezar en la nueva ronda a pedirte perdón y que me matases, tío. Es que no sabía si me ibas a matar. A ver, si el problema. Me pides perdón por las piedras del principio, te perdono. Perdón. Es imposible que tú fuese perdón. A matar a dos. Vale. A ver, yo. Es que empezaba esta temporada con un mal pie en el sentido de alianzas. Es un poco de comida. Pero si me van a matar ahora. O sea, me van a matar probablemente. Vente, ¿me puedes llevar aunque me vaya a matar a hablar con, no, no, con Greff? Acepto. ¿Vas a hablar? No, o sea, no creo que hable porque me va a matar nada más esto, pero bueno, a intentarlo. Venga, va, ven conmigo. Vente, sigo. Me tira la piedra ahí, no quiero leerla. Que, pero nada, puedo empezar así, o sea, sé que está feo, pero es que como, primero el resentimiento y segundo que no sabía si me ibas a matar. Te juro que lleva de buenas, pero me matasteis con piedras. Ya, ya, pero es que te juro que llevo una primera temporada que pensaba que se cruzaba en mi camino, me mataba. Viene con el mismo traje que ayer a saludar de la misma forma, Juan. Me estás haciendo. Nexus, no hagas nada, Nexus, no hagas nada, Nexus. Espera, espera. ¡Cabrón! ¡Hijo de perra! Sí, sí. ¡Habéis matado a este NPC! Era un ajuste de cuentas. Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Socorro! A ver. ¡Greff! ¡No! ¡Nexus, no! ¡No me lo puedo! Ya está, ya está, ya está. Lo sabía que iba a acabar así. Lo sabía, lo sabía. Yo lo he intentado, yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Sabía que iba a acabar así, si es que es lo que hace con todos. Lo que me gustaría hacer antes de terminar el episodio es agrandar la casa hacia afuera, hacer por aquí un poquito más de construcción, lo justo para poder guardar al caballo, ¿sabes? Por cierto, voy a dejar aquí esto, el barril, ¿vale? El barril se supone que va recogiendo el agua. Así que vale, chicos, siguiendo el plan, vamos a construir aquí un poquito más de suelo. Voy a quitar esto. Esto, ahí en unos golpes se rompe. Que ni había mejorado ni nada. Voy a cerrar esto mientras hago eso. Las puertas también las voy a reemplazar por blindadas. Pero bueno, eso yo creo que ya lo haré mañana. Vale, aquí vamos a poner un poquito de suelo. Así, y esto va a ser el establo, ¿vale? Ah, espera, sí, necesito tener madera para poder hacer eso. Vale, vamos a recoger aquí madera. Y piedra, madera y piedra. Aquí. Vale, vamos a poner aquí suelo. Suelo, suelo, suelo. No, aquí arriba suelo.
Vale, aquí poquito a poco vamos mejorando y aumentando, ¿sabes? El tamaño de la casa. Tengo que hacerla tremenda, 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 tremendamente grande, porque sabéis que cuesta cada vez más mantenerla. Pero bueno, o sea, suficiente para tener aquí una sala de almacenamiento y un sitio para guardar el caballo. O sea, va a ser como un sitio exterior, por así decirlo. Vale, de hecho, vamos a poner aquí una rampa. Ahí, vale, por aquí voy a entrar con el caballo. Vale, y aquí voy a hacer nuevamente lo mismo de... es que en función de las cosas que guarde o deje de guardar aquí, tendré que proteger esto más. Pero bueno, de momento yo creo que vamos a poner aquí las paredes. Así. Aquí vamos a poner una para puerta. No puedo. Igual que antes. No, puerta no, puerta no. Aquí no quiero puertas, no quiero puertas. Vamos a poner aquí una puerta doble para entrar con el caballo. Vale, voy a poner aquí el marco. El marco. Y todo lo demás, pared, 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 pared. Pared por aquí. Por aquí voy a poner ventanas. ¿Vale? Porque realmente, aparte que es muy alto y no creo que puedan subir. Si subiesen, si suben aquí tampoco me importa mucho, porque eso es como una zona exterior, ¿vale? Luego más adelante la reforzaré más. Y puede, o sea, si en esta parte pues tendré que pondré cosas importantes. Pero de momento aquí no voy a poner nada caro, ¿vale? Nada que me sirva de mucho. Entonces no me importa dejar esto así un poquito desprotegido. Mejor también el suelo. Aquí. Y esto de momento se queda para el caballo. Así. Tal, tal, tal. Transformamos esto también. Esto también. No sé siquiera si ponerle techo. Bueno, techo le voy a poner porque tampoco se trata de dejar que me entren, ¿no? No sé si ponerle techo. ¿Le pongo techo, chicos? No me cuesta mucho ponerle techo y no creo que puedan. Por ningún sitio se puede subir aquí. O sea, una vez ponga aquí la puerta, que la voy a craftear ya, va a ser una puerta de metal. De hecho, vamos por aquí adentro. A ver, vamos a recoger el metal. Aquí. Al banco de trabajo. Y vamos a hacer aquí una puerta. Puerta. Vamos a hacer esta, la de metal. La voy a hacer además con esta skin. Cuesta 200 de metal, tampoco es muy caro. Por aquí ponemos el techo. Aquí, aquí. Aquí lo tenemos. Ahí está. Vale, y ahora la puerta va aquí. Quiero que se abra hacia... hacia adentro. Creo que se abre hacia adentro. Vamos a poner aquí. Ahí está. Muy bien. Está guapa la puerta, ¿eh? Quita un poco de espacio que se abra hacia adentro, pero sale rentable, ¿eh? Vale, así que el caballo lo podemos subir por aquí. Ahí está. Y aquí lo dejamos, nuestro caballo. Me gustaría... Ah, tengo que hacer las contraventanas. Vamos a ver si se hace contraventanas, ¿vale, chicos? Ventana, vamos a hacerlo por aquí. Ahí está nuevo. Voy a hacer, creo que tres necesito, ¿no? 200 cada una cuestan. No, esta mola un huevo, ¿eh? Como ha quedado. Esta puerta la voy a... Voy a cambiar ya las otras puertas también, ¿vale? Vais a flipar con mi puerta principal. Vais a flipar con mi puerta principal, chicos. Mirad, mirad, mirad. He comprado... Como es interior y no me importa que sea cantosa, he querido comprar la más bonita que he visto en la tienda, ¿vale? Que es esta. Es preciosa, es de un arco iris ahí. Chéverísima. Vale, vamos a hacer otra de estas doble también. ¿Vale? Y ahora ponemos las contraventanas. Vale, voy a dar una más. Una contraventana más, pues. Ventana. Compramos. Ahora es cuando no me sirve, ¿os imagináis? Que las estoy haciendo aquí no me sirven. Y yo que sí, ¿no? Es algo así, que se abran. Ahí, hacia afuera, ¿no? Ahí está. Entonces yo ahora las puedo cerrar cuando quiera, ¿vale? Cuando pues, se pongan las cosas chungas. Y cuando no quiera que me maten al caballo, por supuesto. Aquí lo mismo, porque vamos a reemplazar. Quitamos la. Desbloqueamos. Quitamos la cerradura. Aquí. Quiero ver si la puedo poner aquí en las contraventanas. ¿Se puede? No. O sea, que esto cualquiera puede abrirlo, ¿no? Cualquiera que llegue. No sé, yo lo quiero para proteger al caballo, para que nadie se ponga desde ahí, de esa montaña, a matar a mi caballo. Vale, 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 vale. Pues a ver, puerta y doble puerta. A ver, quitamos. Quitamos esto. Era bonita la puerta. O sea, no me gusta tener puertas así de metal por dentro, pero es que es lo que hay. A ver, esta quería que se abriese hacia... Esta se puede abrir hacia afuera. En plan hacia donde estoy yo. Así que la voy a poner aquí. Ah, no, se abre hacia adentro. Esta me interesaría que se abriese más para el otro lado. Pero bueno, igual. Y aquí la siguiente puerta. La voy a poner aquí, así. Ahí está. Es preciosa, ¿eh? Mola un montonazo esta puerta. Vale, pues tenemos. Esta es la ampliación que hemos hecho de la casa. Hemos puesto... La casa antes empezaba aquí, ¿vale? Esta era la pared original. Vale, como podéis ver, hemos ampliado una pared más. Los cultivos siguen ahí puestos. Hemos hecho aquí una rampita, ¿vale? Y aquí hemos ampliado, pues con forma de, como de cuadrado, esta zona, para guardar el caballo. Yo creo que está muy bien. Y aquí puedo cerrar, ¿vale? Esto está bloqueado. Vamos a poner aquí cerradura también. Vale, cerramos y bloqueamos
la cerradura. Y aquí también ponemos y bloqueamos la cerradura. Para que nadie pueda entrar, que no sea yo. Está completamente seguro. Los hornos están funcionando. De hecho, este ya no. Ya no tiene metal. Lo voy a apagar. Pues vale, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!